Hoy en la poción roja, cuídate bien las espaldas, porque en el vídeo de hoy van a llover hostias. Hoy en la poción roja damos cera y pulimos cera, porque vamos a hablar de los 10 juegos más esenciales en el género de los beat'em up. Los yo contra el barrio, los yo contra el castillo, los yo contra todo el que se me cruce y me mire mal. Os voy a presentar a todos aquellos que no estéis muy puestos en el tema, los 10 juegos más imprescindibles para conocer rápido y a fondo este género. Y a todos aquellos con más experiencia, a toda esa generación que crecisteis con el cine de acción de artes marciales y que ya habéis limpiado más de una vez esos barrios llenos de punkis, chulitos de piscina y señoras de la calle de mentalidad abierta, nos vamos a divertir recordando otros tiempos y otros géneros, porque hubo un tiempo en que estos juegos eran los reyes de la calle, los reyes de los salones recreativos, los dueños de nuestros bolsillos. Acompañadme a dar un repaso por los 10 juegos que marcaron la evolución de este género y hagámoslo en orden cronológico para que así veáis claramente cómo fue la evolución de estos juegos, de este estilo de vida. Pasemos pues a ver el primer juego que, si bien no inventó el género, sí que se considera como el padre del mismo, Renegade. Como ya os digo, este no es ni mucho menos el juego primigenio que inventó esto de dar hostias a diestro y siniestro. Antes de él podemos encontrar a leyendas como Kung Fu Master en 1984, ya enfrentándose a oleadas de enemigos a base de patadas y puñetazos. Pero entonces, ¿por qué parece que hay un consenso por contar a este arcade, a este Renegade, como el padre de los beat'em up? Muy fácil, tan fácil como resumirlo en una palabra: profundidad. Y no profundidad de guión o de mecánicas, nos referimos aquí en la profundidad del escenario. Este juego fue el que introdujo la profundidad de movimiento, la capacidad para nuestros protagonistas de no solo moverse a izquierda y derecha, sino también poder hacerlo en los planos verticales. Este hecho literalmente ensanchó el género, dando paso, abriendo camino a nuestro siguiente juego, Double Dragon. Tan solo un año más tarde, en 1987, llegaría el juego que a muchos de nosotros nos daría a conocer el género, y ya de paso las máquinas recreativas. Los hermanos Billy y Jimmy no inventaron casi nada, pero se hicieron famosos popularizando el género, siendo uno de los abanderados del boom de las recreativas y de la expansión de los videojuegos. Cada vez estos jueguecitos para niños se volvían más y más populares, y este título tuvo mucha culpa en ello. El género se iba refinando rápidamente, los niveles se alargaban en caminos lineales que el jugador tendría que atravesar luchando contra enemigos a lo largo de todo el camino, y que por lo general terminaría con una lucha contra un gran jefe final. Cada vez se introducían más variantes, como objetos interactivos o pequeñas secciones de plataformas. Todo era muy precario aún, pero ya se podía vislumbrar hacia dónde se dirigía el género y todo el éxito que se podía alcanzar con él. Pero aquí el que no corre vuela, una de las compañías que reinaban en los salones recreativos, estaba viendo cómo le comían el terreno y no se iba a quedar quieta. Veamos cómo contraatacó Sega a sus competidores. En junio de 1989 llegó el Yo contra el Reino por excelencia. Cambiaríamos los nudillos por hachas, espadas y brujería. Sega no se podía quedar sin el trozo del pastel de este nuevo género en alza, y de ahí nacería Golden Axe, la apuesta de Sega dentro de los beat'em ups. Este juego apostaba por darle una vuelta de tuerca a la jugabilidad hasta ahora vista,
replanteando las bases desde cero, introduciendo magias, las cuales lucían espectaculares, introduciendo monturas que en su momento encandilaron a los jugadores y metiéndonos de lleno en una ambientación que realmente nos enamoró. Mucha culpa de esto y de que esta máquina triunfara la tuvo que por aquella época la temática de los bárbaros, la espada y la brujería estuviera de suma actualidad, gracias a la saga de películas protagonizada por el Chuache, Conan el Bárbaro. Esta recreativa estuvo en el momento correcto, en el lugar adecuado, aprovechándose de nuestras ganas de protagonizar tales aventuras y expandiendo la saga no solo a los arcades, sino convirtiéndose en una referencia para Sega y sus máquinas caseras. Pero la alegría no le duraría mucho a Sega. Tan solo unos meses después de su salida, llegaría un nuevo contrincante a los recreativos, haciéndole un suplex a Golden Axe y coronándose como la nueva sensación del momento. ...1989 introducía por alto a una de las empresas clave en esta historia. Capcom saltaba a la arena dejando claro que no estaba para bromas. Final Fight dejaba a todos sus anteriores contrincantes en el mayor de los ridículos. El tamaño de sus personajes y la calidad técnica del título daba un salto hacia adelante que realmente asustaba. Si bien en el plano jugable no supuso un gran avance, el simple hecho de ver a esos sprites gigantes en pantalla moviéndose con tanta fluidez ya les hizo ganar la partida, convirtiéndose en el juego fetiche de muchos de los adolescentes ávidos de descargar su adrenalina y frustración en aquellos años. Y es que el tamaño importa, y en aquel momento quien los tenía más grandes eran Cody, Hagar, Guy y compañía. Pero todavía faltaba una compañía en liza. Konami quizás no podría salir ganadora en un duelo técnico contra Capcom, pero a fuerza de billetera y visión, haría unos fichajes salido de las alcantarillas neoyorquinas que encandilarían a toda la chavalada noventera. Tortugas gigantes, concretamente tortugas mutantes ninja adolescentes. Estos iconos de los 90 se enfrascarían en unos viajes en el tiempo que les acercarían al cielo del género. 1991 sería testigo del gran éxito de Konami a base de este Turtles in Time. Era una práctica típica de Konami el conseguir jugosas licencias de moda para conseguir éxitos asegurados en sus recreativas. Pero seamos claros, solo tener un nombre famoso en el título no te daba el éxito en esa jungla en la que se convirtieron los salones arcade en los primeros 90. Konami tenía licencias, sí, pero también conseguían darle un toque muy particular a sus juegos, una jugabilidad muy especial que hacía que supieras enseguida que estabas a los mandos de uno de sus títulos. Y creo que puedo decir, sin equivocarme, que esta recreativa fue su zenith, su mejor juego y su mayor éxito. Gran parte de esa magia que atraía a los chiquillos y no tan chiquillos hacia esa máquina era su cabinet, su mueble, que te dejaba claro, sin lugar a dudas, una de las mejores características del juego, su capacidad para albergar hasta 4 jugadores a la vez. 4 tortugas, 4 mandos, 4 sets de botones, 4 jugadores peleándose por quien coge su tortuga favorita, apelotonados en la pantalla, codo con codo, gritándose, dándose golpes entre ellos y a todos los enemigos de la pantalla. Realmente maravilloso. La competencia en los salones arcade cada vez era más encarnizada y muchas de estas sagas se pasarían a las consolas caseras. Sería el caso de las tortugas y también sería el caso de la saga Final Fight. Ambas daban el salto de manera exclusiva a la Super Nintendo. Para contrarrestar la pérdida de ventas que eso suponía, Sega tuvo que pensar rápido y golpear fuerte, creando el antítesis del superventas que era Final Fight,
y llevándola en exclusiva a su flamante consola. Nacía así Streets of Rage. Si bien la primera parte de esta saga es un juego muy recomendable, la cúspide sonora y jugable de estos títulos la podemos encontrar en este Streets of Rage 2. En 1992 llegaba a la Mega Drive este cartucho que exprimía al máximo la consola de sobremesa, consiguiendo que por momentos nos olvidáramos de las recreativas. Y es que aquí la eterna promesa que nos hacía Sega con la Genesis, con este juego se veía cumplida. Podías disfrutar de toda la acción y el sabor arcade en el propio salón de tu casa. La ambientación de Streets of Rage 2 era de lo mejor del juego y marcó a los jugones de la época. Siempre recordaremos esas calles ambientadas en un mundo decadente y sombrío, en las que lo único que brillaban eran los neones y las explosiones que íbamos provocando a nuestro paso mientras sonaba la banda sonora más increíble que hubiéramos escuchado nunca en una consola casera. Oleadas de punks, macarras, moteros y féminas amigas del látigo nos salían al paso. Acabar con todos ellos era indispensable para poder avanzar de nivel, mientras el reloj decrecía inexorablemente marcando el tiempo límite que teníamos para limpiar la zona. Sin duda Sega acertó a la hora de crear esta saga de manera exclusiva para sus consolas. Quizás estos juegos fueron creados con la idea de rivalizar con la competencia, pero la verdad es que resultaron ser mágicos. Como mágico era el año que se avecinaba, 1993, el año culmen en los beat'em ups. El apogeo de la época dorada de este género iba a venir cuajado de obras maestras, como por ejemplo nuestro siguiente juego, Cadillacs and Dinosaurs. Si con los juegos de las tortugas hablábamos de que gran parte de su encanto era su licencia, con este juego nos encontramos con un curioso caso contrario. Cadillacs and Dinosaurs provenía de una licencia, unos cómics publicados en los 80 llamados Cenozoic Tales, que nadie conocía. Incluso luego hicieron una serie animada de televisión que todo el mundo ignoró. Y sin embargo, este juego, para muchos, y yo me incluyo, es su beat'em up favorito de todos los tiempos. ¿Pero qué tiene esta máquina? ¿Qué la hace diferente a las demás? Para empezar, fue una máquina muy barata, muy pirateada. Podías ver este juego en todos los lados, en serio, en todos los salones arcade estaba. Y además en infinidad de bares, garitos de mala muerte, centros comerciales, daba igual el lugar y estatus. Esta máquina solía ser una fija. Parte de su popularidad radica en que todo el mundo la conocía, todos tuvimos acceso a ella. Otro punto a su favor eran los dinosaurios. Los Cadillacs, bueno, estaban bien, ese toque de poder manejar un coche y tal, pero los dinosaurios, todos los que vivimos en los 90 en mayor o menor medida, sufrimos la fiebre del dinosaurio, y concretamente el año 93 fue uno de sus picos más altos. Con esta máquina, y además con la gloriosa cinta Parque Jurásico, que por designios del destino o por conspiraciones judeo-reptilianas se estrenaba el mismo año, llegó lo que yo llamo el boom jurásico. Y la guinda del pastel es el juego en sí, una delicia en todos los sentidos que llenaba la pantalla con tiranosaurios, armas de fuego y pura acción. Pero si hablamos de armas de fuego, beat'em ups y 1993, tenemos que hablar obligatoriamente de The Punisher. Si antes mencionamos que Konami gustaba de agenciarse suculentas licencias para así potenciar sus ventas, Capcom no podía quedarse atrás y ficharon por Marvel. Uno de sus personajes que mejor tajada se llevó al pasar
el cómic a un videojuego fue sin duda The Punisher. En este beat'em up podemos ver plasmadas las características que tanto llamaban la atención en sus cómics, arsenales que dejarían en pañales a algunos ejércitos, diálogos sombríos y cargados de sed de venganza, ultraviolencia e incluso un poco de gore. Este juego fue salpicado por pequeñas polémicas donde algunas partes del mismo, como sobre todo la primera célebre ejecución en el primer boss del autobús, no gustaron mucho a ciertas asociaciones de padres. Hay que comprender que estábamos en el 93, justo en el epicentro de la controversia hacia Mortal Kombat y sus fatalities, así que tampoco podemos extrañarnos mucho de que este juego también se viera manchado con dichas polémicas. Pero dejando estos temas aparte, nos encontramos aquí con uno de los mejores beat'em ups que puedes jugar hoy en día, dinámico, muy divertido, con ciertas implementaciones nunca vistas en el género, como que los personajes sacaran automáticamente pistolas en ciertas secciones del juego. Dentro de la vertiente más clásica de este género, me parece sin duda uno de sus mejores exponentes. Pero si hablamos de la nueva ola de los beat'em ups, de juegos que intentaron cambiarlo o por lo menos evolucionar un poco el género, no podemos olvidarnos de la visión de Capcom del universo de Dungeons & Dragons. Aunque el recorrido del género era muy corto, con menos de una década a sus espaldas, el contexto tan especial en el que nació y se vio envuelto llevó a que cada vez más pudiese notarse un estancamiento en estos juegos. La afluencia de este tipo de títulos en aquellos años era realmente brutal, y eso conllevó que surgieran muchos juegos que no aportaban nada, que repetían la fórmula intentando rascar un poco más de dinero. Dentro de ese contexto, ver algo como lo que intentó realizar Capcom con el universo de Dungeons & Dragons es realmente digno de elogio. Aunque aquí vamos a hablar más de la primera entrega de estos juegos, llamada Tower of Doom, hay que decir que todo lo que digamos puede extrapolarse también al segundo juego, llamado Shadow over Mystara, siendo prácticamente los dos parte de un mismo todo. Con estos dos juegos, Capcom intentó de alguna manera reinventar el género, cogiendo uno de sus títulos anteriores llamado Kings of Dragons y potenciándolo hasta llevarlo a dar un soplo de aire fresco a los salones arcade de 1993. Muchas fueron las novedades aportadas, como la evolución de nuestro personaje con toques de RPG. Aquí también se implementó esta característica como ya hicieron en King of Dragons, pero esta vez potenciándolo. Se añadió también un inventario para ir gestionando algunas armas y magias de un modo directo en tiempo real. Esta interfaz era un arma de doble filo, puesto que traía obvios beneficios al poder curarnos, elegir armas o diferentes hechizos, pero al elegir los útiles en este menú, el tiempo no se paraba, ni tampoco los enemigos, así que había que tener cierta pericia al utilizarlo. En cuanto a movimientos, Tower of Doom se distanció un poco del género, aportando la posibilidad de agacharnos, rodar hacia ambos lados para evitar al rival y, como no, utilizar el escudo para frenar los ataques rivales e incluso propinar una buena contra. A nivel narrativo, también intentaba innovar, dándonos algunas tomas de decisiones y teniendo más peso los textos que en otros juegos similares, e incluso dándonos a elegir diferentes caminos en ciertos puntos de los mapas. Un intento por tomar una filosofía diferente en el género e intentar renovarlo, un intento que en su momento fue bastante incomprendido, resultando este juego para muchos demasiado denso y diferente. Pero es que Capcom, creo yo, veía venir lo que les deparaba los siguientes años,
o renovaban los beat'em ups, o el género corría el peligro de estancarse y morir. Y bueno, ya sabemos cómo acaba esta historia. Su época dorada no quedaba muy distante de terminar, pero todavía quedaban algunos coletazos de genialidad, como por ejemplo este magnífico Alien vs Predator. Su aparición en el mercado data de 1994, sobre una potente placa CPS-2, la cual había visto la luz apenas unos meses antes. La mayor potencia disponible se nota desde prácticamente el primer momento, dando lugar a una de las experiencias visuales más impactantes de esos años. Pero no solo potencia tenía esta máquina, si hacía gala de algo este crossover entre la franquicia Alien y Predator, era en su variedad. Cada uno de los cuatro personajes es totalmente distinto a los otros, no ya solamente diferenciándose entre las razas, ya que podemos escoger para embarcarnos en nuestra misión entre Predators y humanos, sino que dentro de esas razas, cada sujeto es totalmente diferente. Esta variedad le da al juego una rejugabilidad increíble, siendo totalmente diferente y teniendo que escoger muy diferentes estrategias de juego según el personaje que escogieras. Además de esta diferenciación de personajes, tenemos todo lo que estamos acostumbrados en el género, pero elevado a un máximo exponente: armas, vehículos, variedad de situaciones y unos enemigos que por su naturaleza y por su número en pantalla nos harán vivir una experiencia realmente única. Este Alien vs Predator fue uno de los últimos máximos exponentes del género, un género que, como diría su coetáneo Kurt Cobain, moriría pronto pero brillaría con una intensidad inmensa. Aún a día de hoy se hacen intentos por revivir el género, pero creo que esa época, esos años dorados para los beat'em ups, nunca volverán. Pero no nos pongamos tristes, estos fueron los que yo creo que son los 10 beat'em ups más esenciales, pero otros muchos magníficos juegos se quedaron fuera, como por ejemplo Knights of the Round, King of Dragons o Capitán Comando. Si te gustan estos juegos, investiga, sigue buceando en ellos y descubre los muchos juegos que se quedaron sin un hueco en este vídeo. A ti, que me estás escuchando, gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Siempre es un placer teneros por aquí.